Bueno, ahora sí me encuentro en la cocina exterior. De aquel lado tenemos la cascada, el lago, en fin. Creo que aquí se antoja cocinar, comer, tomarte el día, todo un completo. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, vamos a prepararla. Ya está limpia, ya que la acabaste de pescar, la limpiaron. Se la pesaron allá arriba y todo. El proceso que sigue es prepararla. Ok, ¿vamos a tomar la trucha? Sí. De este lado. Vamos a preparar la shaolin. Ok, la shaolin. ¿Qué es lo que va a llevar? Mira, le ponemos un poco de aceite. Alcina un poco. Abajo de la trucha. Ok. Ahora, ¿es aceite común y corriente? Sí, aceite. Ok, lo colocamos. Uh-huh. Con el cuchillo le vas a hacer tres líneas al pescado. ¿Así nada más? Sí. ¿Para qué son las líneas? Para que se le concentre más el sabor. Vale. ¿Las tres líneas de un lado? Sí. ¿Y del otro lado lo mismo o únicamente de un lado? Únicamente de un lado. Ok. La vas a salpimentar primero. A todo el cuerpo le vamos a poner, sí, sal y pimienta. A toda la trucha, por afuera y por dentro. Uh-huh. Así está bien. Y ahora pimienta, ¿verdad? Sí. Sigue la crema. ¿Encima también? Sí, y adentro igual. Ok, entonces le ponemos crema. ¿Y esta receta de dónde salió? ¿Aquí se les ocurrió o ya es alguna tradición de la trucha? No, es creación de las cocineras de aquí. Ok, entonces ahora la crema va por dentro. Sí. Abrimos la trucha. La cebolla ya está previamente rebanada, nada más la vamos a poner encimita. ¿Adentro también? Sí. Ok, entonces le ponemos por dentro los champiñones primero. Estamos poniendo champiñones a la trucha. Ya lleva cebolla, crema, sal, pimienta, los champiñones. Y vamos a ver cuál es nuestro siguiente ingrediente. Es un trozo de mantequilla adentro. Y la vamos a colocar adentro de la trucha. ¿Ya? Y un trozo de mantequilla por fuera. Bueno, ya vamos a finalizar con queso manchego, que es lo que va a gratinar nuestra trucha. ¿A lo largo por dentro también? No, solo. Esa va solo por fuera. Ok, entonces ya tenemos todo el queso. Ok, entonces ya para finalizar, la cerramos. La vamos a cerrar. Bueno, ahora sí, junto con Lady, ya preparamos esta trucha estilo shaolin. Ahora sí la vamos a poner sobre el comal mientras preparamos la siguiente. ¿Escuchan? Ahora, mientras la otra trucha se está cocinando, vamos a hacer la siguiente, estilo epazote, y supongo que es el mismo procedimiento, tres rayas horizontales. Sí, okay. Estas, sus ingredientes son epazote, rajas de chile cuaresmeño y cebolla, sal y pimienta también. Ok, entonces son tres rayas así. Sí. Ok, el aceite va primero en la base, igual que en la anterior. Sal. Ok, entonces vamos a ponerle pimienta. Acá siempre tiene que ir por fuera y por dentro. Ahora sí le vamos a poner el chile cuaresmeño. ¿Qué tanto pica? Mucho. Esto. Entonces yo creo que un poquito nada más. ¿Van encima del...? Sí. Ok, yo creo que así nada más, porque sí pica mucho. Y el epazote. Oye, ¿el epazote ustedes tienen aquí las plantas de epazote? Sí. Claro que sí. Ah, claro. Entonces, es totalmente fresco también. Sí, todo. Igual que la trucha. Sí. Bueno, entonces ya está listo. Supongo que nada más la envolvemos otra vez. Entonces, la vamos a envolver igual. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tienen que estar ahí? De 15 a 16 minutos máximo. No puedes dejarla más y no se te quema. Bueno, ya pasaron aproximadamente 15 minutos y nuestra trucha estilo shaolin ya está lista. Otro secreto que también podemos darnos cuenta de que ya está lista, no solo es que está inflada, sino que pierde su peso, ya que la trucha al estar en calor pierde el agua y entonces pesa mucho menos, ¿cierto? Sí, cierto. Ok, entonces la vamos a pasar al plato. Con cuidado porque está muy caliente.
Bueno, nosotros creemos que la de pasote ya está lista, ya que la trucha era un poco más pequeña que la otra. Pero vamos a hacer una prueba. Me comenta aquí que si la sacamos, si se desinfla, significa que todavía está un poco cruda, porque absorbe el calor, el calor la va a absorber. Entonces vamos a ver si ya está lista. Si no se desinfla, es que sí. ¿Está lista, no? Sí. ¿Ya está lista? Bueno, después de que la sacamos, en poco tiempo empezó a desinflarse. Entonces quiere decir que aún no está lista. Hay que regresarla al comal un par de minutos más. No. Ve cómo vuelve esto. Ya se está inflando de nuevo. Bueno, ahora sí que ya están listas. Tienen un área de restaurante, pero definitivamente yo prefiero estar aquí al aire libre con el sonido de la cascada atrás y probar esta trucha que se ve deliciosa. Como ustedes pueden ver, está todo el caldito acá. Y ahora sí, le ponemos un poco de queso, un champiñón. Ahora de este lado tengo ya la de pasote. Si ustedes pueden ver, es totalmente un color diferente, ya que esta no lleva crema y es obviamente un poco más seca. ¿Y esta? Pica, no mucho. Tiene un sabor más fuerte que el otro es mucho más ligero. Luego se distingue el sabor epazote, es así, desde que la abres, ya que, bueno, esta planta, esta hierbita, es un sabor muy fuerte y combinado con la cebolla, le da mucho sabor al pescado. Muy rico, realmente el picante solo le da sabor. Bueno, Lady, pues muchísimas gracias. Ya me comí las dos truchas y están, Dios, deliciosas, de verdad deliciosas. Los felicito por estas recetas que tienen aquí. No, pues muchas gracias. Gracias por visitarnos y por que les haya gustado. Sí, también gracias por enseñarme a pescar. Un poco complicado, tardé, lo enredé en el árbol, lo que sea. Pero de verdad, muchísimas gracias por todo. No, estamos para servirles. Bueno, nos estamos viendo. Bye. Sí, bye. Bueno, después de comer estas deliciosas truchas, creo que se me antoja un postrecito. Y para eso me voy a dirigir al centro de la ciudad de Puebla. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.